Hola a todos, buenas noches. Continuando con los shiurim de Colegio Jacob de Melilla, que este shiur sea para el Fuash Lema de la Yehuda Litrut Mamar Miriam de Meir Bar Simcha y de todos los jolim de Israel. Que también sea el Unishmat de Yitzhak Jacob Edilti Bar Simcha, Eliyahu Ben Giri Bar Hana, Jacob Ben Giri Bat Hana, Hana Sara Hamu Bat Bar Orovida, Eliyahu Chokron Bar Simcha, Ripka Sinja, Darjel Cheli y de todos los Nizarín de Israel. Es un dejud tener esta noche con nosotros a la David Hanono, que llevamos mucho tiempo sin escucharle. El Rab dirige Tamut Torah Yad Lavanim y es Rab en la comunidad Tamut Torah Monte Sinaí. Querido Rab, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y Bezrat Hashem, que sea un tiempo bien aprovechado. Está escrito en la Torah acerca de Jacob Avinu, el tercero de los patriarcas, que cuando iba a enfrentar a su hermano Esav, que quería matarlo, él estaba experimentando dos sentimientos que parecen ser el mismo sentimiento, pero si ponemos atención a los detalles nos vamos a dar cuenta que son realmente distintos. El versículo dice: Vayirá Jacob meod, vayetzerlo. Jacob tenía mucho miedo y estaba angustiado. Parece ser lo mismo, ¿no? Solamente haciéndolo un poquito más profundo el sentimiento, dices, tenía miedo y estaba angustiado. Es simplemente más dramatismo, aparentemente. Pero no es así. Hay muchas explicaciones de por qué la Torá enfatiza con dos palabras distintas el sentimiento de Jacob: miedo y angustia. Una de las explicaciones realmente más fantásticas dice lo siguiente: Jacob estaba angustiado de que había sentido miedo. No tuvo miedo y aparte angustia por enfrentar a su hermano. Tuvo miedo por su hermano. Tenía miedo, obviamente, de morir, tenía miedo de matar, tenía miedo del sufrimiento. Y a partir del sentimiento de temor, tuvo un segundo sentimiento de angustia por haber sentido miedo. O sea, Jacob estaba en un nivel donde se reprochó a sí mismo sentir miedo. No tenía que sentir miedo. Tenía que confiar en el creador del mundo. Tenía que llegar a enfrentar a su hermano con tranquilidad, con firmeza, con fuerza, con valentía. Y en cambio, estaba llegando con temor. Y eso lo angustió. Le angustió el hecho de no haber alcanzado el nivel de confianza en Dios necesario para aplacar el miedo. Obviamente estamos hablando de un personaje muy importante, con todas las cualidades, con todos los niveles espirituales, pero tiene que tener también esto una enseñanza para nosotros. ¿Qué tanto miedo sentimos en la vida? ¿Qué tanto la confianza en Dios o la creencia en Dios nos ayuda en el día a día a poder tener una calidad de vida diferente? Todos creemos en Dios. No estamos hablando con un público ateo. Estamos hablando de gente creyente, gente normal. Un judío común y corriente es creyente por naturaleza. Así estamos programados, así hemos recibido desde tiempos anteriores. Sin embargo, a veces sentimos mucho miedo. Miedo por factores existentes, no miedos imaginarios. Nos da miedo el futuro, nos da miedo el presente, nos da miedo lo que pueda llegar a suceder en diferentes áreas de la vida. Puede ser la familia, la salud, la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto Dios en nuestro cerebro tiene poder en nuestro corazón? En el cerebro todos tenemos a Dios y sabemos que existe, pero ¿qué tanto el corazón se siente seguro y tranquilo por el hecho de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer.
A Jacob le dio coraje sentir miedo. Por eso estaba angustiado. No debería yo de sentir miedo. Caramba. Por eso dice el versículo, tuvo miedo de enfrentar a su hermano y luego le dio angustia el hecho de haber detectado esa falla en su fe hacia el Todopoderoso. En muchas ocasiones se piensa que la fe viene para ocultar el esfuerzo del ser humano. El hecho de que yo sea creyente hace que me relaje más en la vida, me esfuerzo menos. Eso es una mentira. El creyente tiene que esforzarse. El creyente debe de trabajar, debe de salir, debe de hacer todo lo que esté a su alcance. Pero después de todo eso, tiene que llenar con fe todo lo demás. ¿De dónde aprendemos este concepto tan importante? Cuando el Creador decidió renovar la humanidad, renovar todo lo existente, en la época de Noah, la gente prácticamente había llegado a un nivel de corrupción, de maldad, todo estaba tan contaminado que dijo Dios, se acabó, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, a partir de Noah. ¿Qué es lo que sucedió? Dios le da una indicación, le dice, mira, quiero que juntes a todos los animales, a todas las bestias, a todas las aves, vas a construir un arca, vas a poner ahí todo tipo de seres vivos, además comida para todos ellos, y también tú y tu familia van a vivir allá. ¿Alguna vez han ido a un safari? ¿Han ido alguna vez a un zoológico? ¿Cuánto espacio se necesita para meter a todos los seres vivos existentes en el mundo en parejas? Porque ese era el plan. Tenemos que renovar después todo lo que hay hoy. Se necesita un barco inmenso, de unas proporciones inimaginables. ¿Qué dice el versículo? Nos dice la Torah, Shelosh meot ama orech ateba, 300 codos de largo. Viene siendo un aproximado de 150 metros. Shelosh meot ama orech ateba. Hamishim ama rojba, 25 metros de ancho. Ushloshim ama komata, 15 metros de altura. No alcanza para nada. Sin embargo, hay una indicación. Dios le dice a Noah, tienes que construir el arca de esas proporciones. Entonces, enfrentamos un dilema. Tiene que haber un milagro aquí, sí o sí. Dios tiene que hacer un milagro de espacio. Que el poco espacio pueda abarcar todo lo que se necesita para todas las especies. Al mismo tiempo, tenemos una instrucción a Noah de construir un arca grande. No lo suficientemente grande, pero es grande. Y la pregunta es esta. Si Dios tiene que terminar haciendo un milagro y meter a todos los animales en un espacio reducido, ¿por qué no le dijo a Noah, construye un arca de 10 metros de largo? Si de por sí lo que haga yo no va a funcionar, lo que construya no va a alcanzar, pues vamos a hacerlo más pequeño. Redúcele el trabajo a Noah. ¿Por qué quiere Dios un arca grande que de por sí no alcanza? Si vas a hacer un milagro, pues ahórrame a mí el trabajo. El sabio Najmánides tiene dos respuestas. Una respuesta, se necesitaba algo grande. ¿Por qué se necesitaba algo grande? Para que le tome mucho tiempo construirlo. ¿Por qué? Porque la gente le va a preguntar, oye, ¿qué estás construyendo? Y él va a decir, mira, hay que cambiar nuestro comportamiento porque va a venir un diluvio. Y entonces, entre más se tarde, hay más gente que va a recibir el mensaje. Y puede ser que la humanidad al final cambie su forma de actuar. Por eso se necesitaba algo grande, para más tiempo de enseñanza. Otra respuesta que dice Najmánides, y esta es grandiosa, Lemaet Benes, hay que minimizar el milagro.
Dios va a hacer un milagro, pero tú como ser humano tienes que minimizar el milagro de Dios. Dios creó un mundo en donde los milagros no son la norma. Hay una ley que se llama la ley de la naturaleza. Dios creó un mundo que se maneja con las leyes de la naturaleza. Dios no abre el mar diario. Dios no detiene el sol cada semana. Hubo casos documentados en nuestra literatura, pero son la excepción. Dios quiere un mundo que se rija de la manera más normal posible. Si Dios va a tener que hacer un milagro, ocúltalo lo más que puedas. Nosotros ocultamos a diario milagros. ¿Por qué? Porque salimos a trabajar, porque cuidamos nuestra salud, porque hacemos todo lo que tenemos que hacer para estar bien. Al final del día, pues todo es un favor divino, pero parece ser natural. ¿Por qué estás sano? Si alguien te preguntara, ¿por qué estás sano? Podrías decirle varias explicaciones. Como bien, hago ejercicio, me vacuno, no sé ahí cómo estén en este asunto de las vacunas, pro o contra, ahí se las dejo para la polémica, pero le dirás, mira, yo cuido mi salud y por eso estoy sano. Al final de cuentas, tendrás que reconocer que hay mucha gente que hace lo mismo que tú y no están sanos. Hay mucha gente que hace menos que tú y están mejor que tú. Al final, todo es voluntad de Dios, pero tenemos una misión que es minimizar los milagros del creador del mundo. Por eso Noaj tenía que hacer algo más o menos grande, para que el milagro no sea tan notorio. Esto y la fe tienen que ir de la mano. Tú no puedes tener fe y no trabajar. Tú dices, yo tengo fe en Dios, me voy a quedar en mi casa, tráigame una limonada y que el dinero me caiga. No, tienes que ir a trabajar. Y no puedes abrir tu negocio media hora al día. Tienes que ir y trabajar bien. Y tienes que tratar de vender, y tratar de comprar. Tienes que hacer todo lo necesario para que no tenga Dios que hacer un milagro revelado para darte todo lo que necesitas. Al mismo tiempo, tienes que tener fe de que todo lo que tienes es por favor de Dios. Es difícil porque todo esto choca. Es un choque como dos trenes que se encuentran. Por un lado, tú trabajaste todo el mes. Hiciste 1,000 movimientos. Cuando tienes el dinero, ¿qué te piden? Que digas, gracias Dios. ¿Cómo gracias Dios? Yo trabajé, yo vendí, yo compré. A mí se me ocurrieron las ideas y las estrategias. Yo proyecté, yo planifiqué. Al final, tienes que darle gracias al creador del mundo por todo aquello que aparentemente hiciste tú. Ahí es donde todo se une, todo se fusiona. La fe y el trabajo no están peleados. Lo que sí tenemos que cuidar es que no nos paralice el miedo. El temor muchas veces es justificado. En muchas ocasiones no es justificado. A veces tenemos mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque nos invaden miedos de cosas que pudieran llegar a suceder. Es como alguien que es hipocondriaco. Tiene miedos inexistentes de cosas no reales, de que pueda estar enfermo de una cosa o pueda padecer de otra. Tiene un pequeño dolor de cabeza y hace lo peor que puede hacer todo ser humano. ¿Qué es lo peor que puede hacer todo ser humano que tiene un pequeño dolor de cabeza? Yo les voy a decir lo peor que puede hacer. Buscar en Google dolor de cabeza, síntoma de, y vas a encontrar que tal vez te quedan 10 días de vida, porque vas a encontrar todo tipo de cosas terribles y tremendas, y entonces tú dices, bueno, esto es real, siento fatiga, uy sí, muchas veces estoy agotado y tengo problemas para conciliar el sueño también, y el dolor de cabeza es intermitente. Casi, casi vas a correr de ahí a un notario a hacer un testamento. ¿Por qué? Porque ya te fuiste al extremo, te fuiste a lo peor. El miedo nos puede paralizar, nos puede afectar. Y no debemos darnos el lujo de vivir con miedo. Uno de los personajes
sin duda alguna, que tuvo más sufrimientos en la historia de la humanidad que tenemos nosotros documentado, fue Iyob. Hay un libro entero de su historia, Job. Iyob le iba bien, tenía todo. Tenía una posición económica envidiable, una familia espectacular, tenía sabiduría, hacía favores con los demás, con Dios excelente, con la gente excelente. ¿Ustedes creen que vivía tranquilo? Porque todos conocemos la segunda parte de la historia de Iyob, donde ya todo le iba terriblemente mal y perdió todo y Dios lo probó. Olvídense de eso. Yo no voy a platicar esa parte de la historia. Yo quiero enfocarme en una parte anterior, en la parte paradisiaca de la vida de Iyob. Cuando todo estaba perfecto, pregunta, ¿Iyob estaba tranquilo? ¿Vivía bien? ¿Vivía espectacularmente la vida? El mismo Iyob dice el versículo Asheriagorti, pajal pajalti, tenía miedo, tenía temor. Nos cuenta en ese libro que una vez hubo una fiesta con toda la familia de Iyob y estuvo espectacular, estuvo grandiosa, todos la pasaron increíble. ¿Qué hizo Iyob? Al otro día se levantó muy temprano por la mañana y empezó a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que alguien hizo algo malo. Tal vez durante la fiesta alguien cometió alguna falla, tal vez alguien hizo un pecado, hay que pedir. Espérame, y yo, tranquilo, ¿qué pasó? No hay nada. Hubo una fiesta, la pasamos padrísimo, toda la familia reunida, nadie hizo nada. Pero Iyob tiene miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué va a pasar si alguien cometió un pecado y Dios se enojó? Oye, ¿pero quién te dijo eso? ¿Por qué tienes miedo? Los comentaristas nos dicen, no fue cosa de un día. Dice el Malvim, uno de los grandes, grandes comentaristas sobre el Tanaj, todo el tiempo Iyob tenía miedo. Vivía con miedo. Tamid, ¿saben qué es Tamid? Siempre. Tamid aiti mefahed minara. Siempre tenía yo miedo de que sucediera algo malo. Y toda la vida estaba yo cubriéndome, protegiéndome, tratando de anticiparme a los eventos negativos. Al final, no sirvió. No sirvió de nada. Y Iyob sufrió mucho, pero olvídense de los tiempos en los que sufrió. También en los tiempos en los que le iba bien, sufrió. Esto tal vez mucha gente no lo ha tomado en cuenta en la historia de este personaje. Todo el mundo dice, Iyob tuvo tres etapas en su vida. Lean el libro, es un libro corto. Tuvo tres etapas en su vida. La época donde todo le sonreía. Luego todo se volvió oscuridad y luego le volvió a ir bien. Según lo que yo estoy planteando ahorita, con la explicación de los Jajamín, no fue así. Hubo un tiempo donde Iyob sufría. Hubo otro tiempo donde Iyob sufría. También cuando le iba bien, sufría, porque no podía disfrutar, porque todo el tiempo estaba temeroso, el miedo le acabó la existencia también cuando Dios le mandó bendición. Y eso es terrible. Y a veces nos pasa también a nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos con miedo. No nada más cuando pasa la tragedia, nos da miedo. Cuando no pasa, también tenemos miedo. Porque tal vez pase. Entonces no puedo nunca estar tranquilo. Si está todo bien, algo va a pasar. Y si ya pasó, pues yo sabía que iba a pasar. Y entonces vivimos en constante angustia. Y hay que eliminar esa forma de vida porque nos desgasta, nos consume, marchita el sentimiento. El Talmud
en el Tratado de Berajot. Nos cuenta sobre un jajam que tenía a un alumno que iba tras él, caminando un poco atrás para darle respeto a la jerarquía del sabio. No caminaban a la misma altura. El jajam caminaba un poco adelante y la persona que lo acompañaba, su alumno, iba un poquito rezagado. De repente, cuenta el Talmud, el alumno, Ne'enaj, ¿saben qué es Ne'enaj? Suspiró, hizo así, como diciendo, uff, de algo le está pasando, algo está sufriendo, algo tiene. Se volteó al jajam y le dijo a su alumno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acaso quieres que te pase algo malo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Le citó el versículo de Iob. Iob dijo que todo el tiempo tenía miedo. Y al final, sus miedos se materializaron. Sus miedos se hicieron realidad. Si tú ahorita estás caminando, yo te veo bien, todo está tranquilo. Seguramente estás pensando en algo malo, estás pensando en algo negativo, estás pensando en problemas futuros. Y eso te angustió y por eso hiciste. Le dijo el jajam, tu mismo miedo puede provocar que sucedan cosas negativas. Quítate el miedo. Así le dijo el Rav al alumno, deja el miedo. Yo les quiero decir una frase que tal vez se oiga terrible, pero es verdad. Deja el sentimiento negativo para después. Cuando suceda, lo vives, pero no vivas las tragedias antes de que sucedan. Hace varios meses, una persona vino conmigo porque diagnosticaron a un pariente suyo con una enfermedad grave. Cuando vino a hablar conmigo, estaba sumamente mortificado, muy angustiado. Estaba llore y llore y llore. Pero dentro de la plática, esta persona me dijo, lo importante es que tienen dinero, los hijos no van a sufrir tanto, van a tener para el futuro. Y empezó a decir, hasta que lo dejé terminar y le dije, frena, todavía no ha muerto nadie. Tú ya sufriste, ya lo enterraste, ya estás gastando el dinero para los hijos, espérate tantito, todavía no muere nadie. Tú ya estás parándote de la shive, estás parándote del luto y todavía no pasa nada. ¿Cómo sabes que no la va a librar? No lo sabes. De esto ya pasaron como 10 meses. Baruch Hashem, ahí van, tratamientos. No es un final de cuento de hadas, que yo les dijera, se equivocaron los doctores y todo fue un miedo inexistente. No, sí están en procesos, pero todavía no ha muerto nadie. A veces sufrimos doble los mismos eventos. Lo sufrimos antes de que pase, lo sufrimos después. Dejemos de sufrir doble. Si Dios te manda algo, ya veremos, pero no lo sufras desde antes. Uno a veces tiene miedo de ser optimista, porque la gente optimista, pues tal vez tiene muchas expectativas. Y si al final no se cumplen las expectativas, viene la frustración. Pues mejor no espero nada. Y pues ya me la esperaba, ya sabía. Esto aparentemente es bueno, pero si se lleva al extremo, puede ser también algo fatal para el ser humano, porque vives en constante sufrimiento. Si pasa, sufriste cuando pasó y antes. Si no pasa, pues igual ya estabas preparado por si pasaba, y entonces también ya habías sufrido. Dejemos de sufrir doble. Dice la Torá que el rey David dijo sobre él mismo que alcanzó la tranquilidad con un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Esto lo encontramos en los Salmos, en el capítulo 131.
que Gamul Ale Imo, yo me sentí como un bebé cuando su madre lo está cargando. No un bebé de 2-3 años que ya se berrinche y no está tranquilo y no está contento con nada. No, como un bebé que está todavía lactando. Un bebé chiquito. La mamá le da de comer, se duerme, lo acuesta. El niño apenas llora, otra vez la madre lo carga, lo arrulla, lo duerme. Cuando es necesario, otra vez le da de comer. El niño no se preocupa de nada. No le preocupa, oye, ¿y si no me dan de comer la siguiente vez? No, nada más llora, llama la atención de su madre y su madre inmediatamente está con él. Así dijo el rey David. Lo más paradójico del asunto es que si ustedes leen la historia del rey David, se van a dar cuenta que sufrió todo lo habido y por haber. Hubo todo tipo de problemas. Pero al mismo tiempo alcanzó una tranquilidad emocional impresionante. No tuvo tranquilidad porque no tuvo problemas. Tuvo tranquilidad a pesar de tener dificultades. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice el Gaón de Vilna, el gran sabio Rabí Eliyahu de Vilna. Hay dos cosas que el ser humano tiene que intentar alcanzar para lograr todo el éxito. Dos cosas. Número uno, bitajón, tener seguridad en Dios. No ver a Dios como algo lejano, ver a Dios como tu compañía, te agarras de él, estás seguro, estás tranquilo. Número dos, istapkut, saber estar conforme. Conforme no me refiero a mediocridad, porque hay mucha gente que se puede conformar con lo que tiene por miedo a comprometerse, por miedo al éxito, miedo al fracaso. No hablo de ese tipo de conforme. Conforme estando tranquilo con lo que al final de todo el esfuerzo que hizo, logró. Si tú te esforzaste al 100%, todo el mes, hiciste todo lo que tenías que hacer, bien, al 100. No hay reproche. Pero al final ganaste menos dinero que el mes pasado. Tienes que estar tranquilo. No fue por ti. Hiciste todo lo que tenías que hacer. No te quedaste dormido hasta las 10 de la mañana. No cerraste tu local después de media hora. Hiciste todo. Tienes que concluir que esa cantidad de dinero que te llegó era la que Dios te quería dar este mes. No te puedes pelear con la realidad. Esto es la voluntad de Dios. Tampoco puedes angustiarte porque estarías perdiendo calidad de vida sin motivo alguno. Estate conforme, estate tranquilo. Y confía en que Dios está contigo a la mano. Y que primero Dios, el mes que entra te irá mejor. Ten expectativas, que no te dé miedo la caída posterior. Uno dice, no quiero elevar mis expectativas porque ¡pum! Luego viene la caída y el rebote. No hay que tener miedo. Hay que ir con tranquilidad, con expectativas, con optimismo. Al final será lo que Dios quiera, pero date la oportunidad de creer, de sentir que existe una posibilidad. Hay un precepto en la Torá que se llama Shemitah. ¿Qué es Shemitah? 6 años trabajas el campo, en la Tierra Santa. 6 años trabajas la tierra. Vas a sembrar, vas a cosechar, vas a vender, todo. El 7º año descansas el campo, tipo Shabbat. 6 días trabajas, el 7º descansas. Aquí son 6 años de trabajo, 1 año de descanso. Esto es escandaloso. Nosotros ya no hacemos mucho escándalo por esto porque conocemos el concepto. Y además, no lo vivimos en carne propia. Pero si tú vivieras del campo
Si es tu fuente de ingresos, de ahí obtienes tus recursos, y llega contigo un jajam y te dice, mira, te voy a enseñar, porque el año que entra, el siguiente año, es denominado Shemitah. Ay, jajam, ok, ¿qué tengo que hacer el próximo año? ¿Dar un poquito más de caridad? No, no, hijo mío. El año que viene vas a tener que descansar tu campo. No lo puedes trabajar. Y no solamente no lo puedes trabajar, tienes que permitir el ingreso de los extraños a tu campo. Si ellos quieren venir, entrar, tomar, comer, acceso libre. Esto es motivo para que cada uno de los dueños de las tierras dejen su kipá ahí en la mesa del rabino y le digan, jajam, yo hasta aquí llegué. Todo estaba muy bonito, sus clases muy bonitas, el ánimo muy bonito, pero esto, la verdad, está fuera de mi alcance. No voy a cerrar mi negocio un año. No hay forma. Y que aparte yo deje que todo el mundo entre, me van a maltratar todo. Cuando yo quiera volver a empezar, me va a tomar otro año volver a preparar la tierra. ¿Qué dice la Torá al respecto? Pues la Torá dice dos cosas. Una de ellas, escúchenla bien. El séptimo año, el campo va a descansar. La tierra será para ti para comer. Puedes comer de ahí, no puedes comerciar. Puedes comer para ti, para tu siervo, tu sierva, tu empleado, los que viven contigo, tu familia, tus animales, todos los tuyos comerán. Implícitamente, la Torá me está diciendo, tranquilo, vas a tener para todo lo que necesites. Vas a poder repartir. Tranquilo. Ok. Sigues leyendo y de repente dice el versículo, Vejitomerú manojal. Y si te preguntas, ¿qué vamos a comer? Entonces dice Dios, no hay problema. Voy a mandarte el sexto año, bendición triple. Te va a alcanzar el sexto año para el sexto año. La producción del sexto año te va a alcanzar para el séptimo también. Y también la producción del sexto te va a alcanzar para el octavo. Porque ya dijimos que si dejas descansar la tierra un año entero, en lo que la vuelves a preparar, te va a tomar un año más. Entonces dice Dios, tranquilo. Si tú te mortificas y te preguntas qué vas a comer, el sexto año vas a tener triple producción. Entonces ya estás tranquilo. Si yo te digo, vas a tener un año sabático, todo pagado, pues no te mortificas, ¿verdad? Yo conocí a una persona que trabajaba de profesor en Israel, en una gran universidad, y de repente me dijo que iba a rentar su departamento en Israel un año. Dije, ¿y por qué? ¿A dónde te vas a ir ese año? Me dice, voy a ir a recorrer todo el país con mi esposa. Ya no tenían hijos pequeños. Se va a ir a pasear, a conocer toda la tierra. Le dije, ¿y cómo así nada más? De repente cierras tu negocio y te vas, ¿qué eres? ¿Influencer? ¿Youtuber? ¿TikToker? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Me dijo, no, me dan un año sabático. Todo pagado. Luego regreso otra vez a mi puesto. Ah, pues qué maravilla. Ya no te vas nervioso. Ahí sí cierras, le dices a los alumnos, bye bye, no quiero saber nada de ustedes, nadie me puede marcar, todo el mundo bloqueado. Adiós. Dice Dios, lo mismo. Yo te pido el séptimo año, cierras tu campo para producción, para ventas. Pero tranquilo, el sexto año ganas tres veces lo que normalmente ganas. Ya tienes para vivir tres años feliz. Llegan nuestros sabios y preguntan, no entiendo, no entiendo. En un versículo me dijiste, vas a tener para ti, para tu siervo, tu sierva, tu hijo, tu esclavo, tu esclava, tus animales, a todos. Y luego me dices, y si te preguntas qué voy a comer, te voy a mandar triple producción. Un versículo
menciona triple producción y otro no. En los dos me tranquilizaste. En un versículo me dijiste, vas a tener suficiente, tranquilo. Pero no me dijiste que iba a tener triple producción. Y en otro versículo me dijiste, y si te preguntas qué vamos a comer, tranquilo, triple producción. Entonces, ¿sí hay triple producción o no hay triple producción? Y explican de la siguiente manera. Hay dos tipos de personas. Uno, el que se pregunta, ¿qué vamos a comer? Como dice claramente el versículo, si te preguntas qué vas a comer, quiere decir que esta persona está intranquilo. Tanta intranquilidad que cuando la ley le dicta, tienes que cerrar el campo, no está de acuerdo. Y hasta reclama, ¿qué voy a comer? ¿Cómo crees? ¿Qué te sucede? Dice Dios a esa persona, tranquilízala porque le voy a mandar triple producción. Pero hay otro tipo de persona, el que no se pregunta qué voy a comer. Él escucha la indicación del Todopoderoso. Dijo Dios, cierras el campo. No pregunta, confía, está tranquilo. Él no necesita triple producción. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sin triple producción va a vivir? Sí, va a vivir. ¿Pero cómo? Dios le va a mandar un milagro oculto. ¿Cómo es el milagro oculto? Cuando el pueblo de Israel en el desierto comían man, pan del cielo, la Torá atestigua que todos agarraban la misma cantidad de alimento. Pero esto no tiene sentido. Si ustedes van a comer o a cenar o a desayunar con un grupo de individuos, unos comen más que otros. Unos apenas prueban, otros se acaban el plato, otros piden doble ración. No todos comen lo mismo, pero la Torá dice todos lo mismo. ¿Cómo va a alcanzar? Es un milagro oculto. Te voy a mandar una cantidad y va a alcanzar. ¿Cómo? Tú tranquilo, va a alcanzar. Lo mismo pasaba en el séptimo año. La gente que no preguntaba, la gente que confiaba en Dios, veía que al final le alcanzaba. ¿Cómo le alcanzaba? No preguntes. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Y seguramente muchos de los que están aquí lo vivieron en carne propia. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando uno está recién casado, es joven, apenas está empezando en el mundo de los negocios, no tiene ingresos demasiado importantes. Gana poco dinero. Y poco me refiero a poco. Y se las arregla y empieza y va comprando sus cositas y se va haciendo de su vida y de su casa. Crece la familia, pasa el tiempo. 10 o 15 años después, pregúntale, oye, ¿cómo le hacías cuando solamente ganabas poca cantidad de dinero? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo te alcanzaba? ¿Cómo comías? ¿Cómo viajabas? Y él te va a decir, no me preguntes. Me alcanzaba, Baruch Hashem, no sé cómo le hicimos. Esto lo pagamos a mensualidades, esto nos lo regalaron, esto lo ahorramos. No me preguntes cómo, pero gracias a Dios salió. Y le preguntas, ¿hoy podrías vivir con esa cantidad de dinero? Y te dice, nunca en la vida, ni solo podría yo vivir con esa cantidad de dinero. Quiere decir que Dios tiene sus maneras. Puede ser que el séptimo año esta persona tiene solamente poco dinero ahorrado, porque él no preguntó, no le mandaron triple producción, pero justo ese año no tuvo problemas en los dientes, no gastó en tratamientos odontológicos. Justo ese año no se le amoló el automóvil. Justo ese año le dieron a su hijo una beca, no tuvo que pagar toda la cuota escolar completa. Y así, y así, y así, milagros ocultos que al final
no tuvo por qué preocuparse. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Tenemos dos maneras de vivir, dos opciones. Una forma de vivir es vivir con miedo. ¿Por qué? Porque matemáticamente todo se puede derrumbar. Porque estadísticamente hablando, todo puede suceder. Porque el escenario no se ve tranquilo. Entonces vas a vivir nervioso, vas a vivir con miedo constante. Y vas a tener doble angustia, previa y después cuando el problema suceda. Vas a vivir el problema dos veces, antes de que pase y cuando pase. O puedes vivir más tranquilo, con fe, con seguridad, con claridad mental. Vas a decir, mira, yo no sé si pase o no pase. Cuando pase, si es que pasa, entonces me angustiaré. Pero no voy a angustiarme antes de que suceda el problema. Y entonces obtienes una mayor calidad de vida. No sabemos si el problema se va a dar o no. Yo una vez leí un reportaje donde decía que el 90% de nuestras preocupaciones al final son vanas. No existen, no sucedió nada, no hubo problema. Tranquilidad absoluta. Entonces, ¿por qué vivir doble angustia o triple angustia? Empecemos a confiar en Dios. No significa que dejemos de actuar. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pero después de que hagas todo lo que tienes que hacer, lo demás ya no es tuyo. No depende de ti. Dios así lo quiso. Y eso te va a dar tranquilidad. Vas a poder vivir mejor. Vas a poder tener días buenos. Tal vez hay días un poquito menos buenos. Pero ya no todos los días serán malos. Bezrat Hashem, que logremos esa tranquilidad, que logremos ese nivel de confianza en Dios, que tengamos mucha berajá y mucha tzlajá, todo lo bueno para todos, refuah shelemá para todos aquellos que pedían por ellos, y leilu nishmat para todas aquellas personas también que requieren de esos méritos que los vivos hacemos para ellos. Bezrat Hashem, gracias por la invitación y todo lo bueno para todos. Muchas gracias en nombre de Greco Jacob. Que Bezat Hashem podamos tener fe completa y vivir el día a día y no pensar en el futuro. Muchas gracias también a Jack también por ayudar a hacer posible esta clase y a todos los oyentes. Y aprovecho para anunciar que Bezat Hashem este martes habrá Shigur en Rosh Chodesh Iyar con Rasul y Katán. A las 9:30 p.m. de España, 2:30 p.m. de México. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la organización. Saludos.